Y esta crisis humanitaria en NTN24 la hemos contado a nuestros televidentes a través de una perspectiva completamente humanitaria. Que esas cifras tengan rostros, que esas cifras sean contadas a través de historias que les hemos presentado en cada uno de nuestros informativos. Hoy tenemos una historia triste, pero que a la vez es bella. Nació el primer hijo de una deportada que salió en condición de embarazo, salió embarazada de territorio venezolano, y uno de sus hijos estuvo a punto de nacer hoy en un albergue. Rápidamente fue llevado a un centro clínico y en este momento ese bebé ya se encuentra en un excelente estado de salud. La mujer de 25 años había atravesado la frontera por La Trocha hace 5 días. La larga travesía complicó su estado de gestación. Tras permanecer en uno de los albergues para deportados, fue trasladada al hospital Erasmo Meos, donde dio a luz. Constituyéndose en una luz de esperanza en medio de esta crisis humanitaria. La mujer y su bebé se encuentran con pronóstico médico satisfactorio. La nueva madre agradeció la asistencia brindada desde que pisó territorio colombiano. Me siento muy contenta de haber tenido a mi hija aquí en Cúcuta y agradecerle también a la Policía Nacional, que estuvo muy pendiente de nosotros en el albergue, y pues ya gracias a Dios salimos de eso. Las autoridades en Cúcuta aseguran que seguirán asistiendo a varias mujeres en estado de gestación que llegaron expulsadas del vecino país y a esta hora se encuentran en albergues de Cúcuta. Y al mismo tiempo que esas familias sufren aquí en Colombia como consecuencia de esta decisión del presidente Nicolás Maduro, hoy precisamente en Venezuela fue oficializado ese estado de excepción que permitió el cierre de toda la frontera entre Colombia y Venezuela, exactamente en la zona que comparten el estado Táchira y el departamento de Norte de Santander. De esa manera finalizamos esta 13ª entrega de esta cobertura especial y humanitaria que ha venido haciendo el canal NTN24 desde el día en el cual el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera e inició esta serie de deportaciones que han causado un verdadero pánico en todos los colombianos que viven en Venezuela. Cerca de 12.000 en este momento han regresado a Colombia, todos ellos como consecuencia de esa amenaza que perciben diariamente por parte de las autoridades venezolanas. Regreso nuevamente a los estudios de NTN24, continuaré al tanto de toda la información que se produzca en este lugar de la noticia, precisamente en la frontera que comparten Colombia y Venezuela, en el puente internacional Simón Bolívar.